Bienvenidos a otro programa de Amores que Matan. Para quienes por primera vez se están incorporando, queremos contarles que estamos haciendo una serie de programas que tratan sobre el grave problema de la violencia doméstica, con un enfoque cristiano y con una interpretación directa para poder enfrentar este problema. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez, quien está acompañado de mi esposa, Mary Thoman. Quería hablar en tercera persona, pero no resulta. Eh, eh, juntos hemos tratado el tema de violencia muchos años. Lamentablemente, porque no es un tema que nos agrada. No es un tema que nosotros digamos, ¡ay qué bien! Vamos a tratar sobre violencia. No, es serio, pero es necesario y hay que en enfrentarlo y hay que hablar de él. Ahora, hablar de violencia doméstica es el primer paso para empezar a solucionar el problema de violencia uh -huh. doméstica. Ahora, eh, algunas personas, especialmente en las iglesias, se niegan a hablar del tema. Una forma de negación. Eh, cuando nosotros comenzamos con este tema, muchos nos decían, este es un problema de gente no cristiana. Entre los cristianos esto no pasa. Nosotros llevamos mm, casi 20 años trabajando con violencia intrafamiliar y en todos estos años hemos atendido, contado con los dedos, a parejas o familias no cristianas. Todo, toda la mayoría han sido cristianos. Así que hay que dejar de engañarse, hay que empezar a tratar el asunto de frente. Ahora, hay un mal uso de la Biblia con respecto a, a la subordinación, a algunos términos que fomentan la violencia intrafamiliar. Bueno, hemos dicho en programas anteriores que la violencia tiene varias, varias facetas. Uh -huh. Y una de las facetas que lamentablemente minimizamos o pasamos por alto es el problema de la ideología. ¿Cómo.? Las ideas, uh -huh. los conceptos van creando las condiciones para que nosotros eh, eh, no enfrentemos adecuadamente el tema o creemos las condiciones para violentar. Claro. O Se dan las dos casos: unas personas por ideología no saben enfrentar el tema y otras personas por eh, ideología pero por mal uso mal, Claro. Ahora no solamente el uso bíblico. Uh -huh. eh, vamos a hablar un programa específicamente sobre lectura patriarcal de la Biblia y cómo esa lectura crea otras condiciones. Uh -huh. Pero aquí lo que nos interesa tratar es, es cómo los conceptos relativos a la mujer o los conceptos relativos a los niños van creando las condiciones para eh, fomentar la violencia. Y ese concepto, el concepto más importante, es el concepto de subordinación. Uh -huh. Ahora, la idea de subordinación... Tiene que ver con mandos jerárquicos. Uno manda, otro obedece. Uno dirige, el otro es dirigido. Entonces, aparentemente, vamos a empezar por los niños. Aparentemente, con los niños, el esquema verticalista jerárquico es necesario. Claro. Y, yo digo, y como que es claro también porque eh, los hijos están para ser conducidos. Claro. Están en una trayectoria. O sea, es lógico. Uh -huh. Hasta cierto punto. Ajá. O sea, es lógico en la medida en que yo no agredo, es lógico en la medida en que yo respeto, es lógico en la medida en que voy dando libertad, es lógico en la medida en que entiendo que es un individuo que tiene sus propios gustos y sus propios derechos. No es lógico cuando yo como adulto pretendo que mi hijo esté subordinado a mí y que pierda su individualidad, su capacidad de elegir, su decisión. Ahí pierde la lógica. Pero también hay etapas. Claro. Cuando los niños, antes de los cinco años, hay, hay muchas decisiones que sí o sí tiene que tomarlas el padre o el mayor que está cargo claro, de ellos. Claro. Para protección de niños. para protección porque ellos no alcanzan. Pero por ejemplo, peligros. qué hacemos con el caso de nuestro hijo, que desde que nació eh, rechazaba el, el color verde en la comida. ¿En la comida? Algo que no, nunca... nunca entendimos claramente. Hasta claro. que fuimos donde un pediatra y dijimos, estamos muy preocupados porque nuestro hijo rechaza el color verde de las comidas. Entonces el pediatra nos dijo, no lo obliguen. Y nos dio una explicación científica, nos dijo que en algunos casos las personas por un problema de metabólico tienden a rechazar ciertas cosas porque su cuerpo les va indicando que eso no les hace bien. Denle otras cosas para compensar o denle el mismo alimento. ...escondido, camuflado. en otros alumnos, camuflado... ...pero no lo obliguen porque le van a provocar un problema... ...nosotros nos resistimos un poco a la idea... ...porque éramos de la idea que había que darle... Que darle las espinacas... Es que que... Claro, porque <laughs> la teníamos miedo que nuestros hijos se nos iba a desnutrir... ...y el, el pediatra nos, se rió de nosotros y dijo... ...no se va a desnutrir, denle otras cosas... Y nuestro hijo al final aprendió. Claro. Le costó, aprendió no, no lo forzamos, no lo agarramos del cuello para que comiera. Lo persuadimos. Lo persuadimos. Pero nunca hemos logrado, nuestro hijo tiene 20 años, que coma palta. Que coma palta, por ejemplo, aguacate. Nunca <laughs> hemos logrado porque quedó con un rechazo a eso. Pero cuando vienen padres y dices ¿Tienes y no, y no solamente tiene viene el golpe o viene la presión o viene la manipulación y tienes que comer. Bueno, a, a mí me obligaban a movía si un alimento que no me gustaba. Teníamos que estar ahí sentados hasta que lo comiesen una, dos, tres, cuatro horas ahí. Era un, jamás me persuadieron. Tenía que estar ahí. Claro, pero eso 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 es, eso es muy peligroso. Uh -huh. es muy, ¿qué, ¿Qué tal, por ejemplo? Eh, nuestros espectadores a lo mejor no saben, pero tú eres celíaca. Supongamos que estamos ante la presencia de un niño celíaco que rechaza eh, las harinas, eh, las harinas de trigo, la avena y que el niño tiene problemas. Y, y yo lo obligo, y lo obligo. quien si mal le puedo crear un problema un problema muy serio. Entonces, lo que tenemos que entender es que... La subordinación, entre comillas, de un niño al padre tiene un límite. Y tiene que ser estudiada, tiene, tenemos que instruirnos para saber si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Tiene que ser estudiado, tiene que ser analizado, tiene que ser reflexionado. O sea, el hijo, como tú lo dijiste, en cierto modo está subordinado, pero el hijo sigue siendo individuo. Claro. Tiene sus propios deseos, tiene sus, propias, eh, sus propios intereses, tiene su propia personalidad. ¿Qué pasa cuando la subordinación se convierte en tiranía? Decir, tú estás subordinado a mí, pero tú tienes que hacer lo que yo digo. Creamos una persona con un problema muy peligroso eh, y, y empezamos a violentar. Ahora, es importante que los padres sepan cómo hacerlo. Nosotros. Nadie nace, ni cuando nos casamos tenemos ya el título, el diplomado, el doctorado de cómo ser excelentes padres. Nosotros siempre hemos recalcado esta, esta indicación. Nosotros tenemos que instruirnos, porque tenemos que saber si estamos o no cometiendo errores y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que leer, tenemos que buscar dirección para saber hasta qué punto... ¿Cómo nosotros debemos manejar algunas situaciones? Ahora, el tema de la subordinación es un tema bien complejo porque en la cultura latinoamericana los padres tienen la tendencia a creerse dueños de los hijos. Claro. Ahora, yo quiero decirle, aunque a algunos les vaya a molestar, que los padres no somos dueños de los hijos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, entonces la gente dice: Ah, son míos. No, no son tuyos, son de Dios. Y yo tengo que dar cuenta a Dios. Yo he recibido el privilegio de administrar una vida. Uh -huh. Y como he recibido el privilegio de administrarlo, tengo que hacerlo con responsabilidad. Responsabilidad Vamos significa a dar cuenta de eso. eso res habilis, viene del latín res habilis, significa tener que responder con habilidad de lo que yo hago. Entonces, si, si yo no hago, no administro bien adecuadamente la vida de mis hijos, voy a terminar anulándolos, voy a terminar maltratándolos o voy a terminar... En una, en una situación tremendamente compleja que es que las personas pierdan su personalidad o, o sean anulados o sean violentados al grado de que pierdan su esencia como individuo. Y eso, eso es muy dramático. Entonces, el hijo está subordinado hasta cierto punto. Entonces, yo prefiero no hablar de subordinación, yo prefiero hablar de roles. El padre tiene un rol, su rol es protector, tiene que ser guiador, tiene que ser modelo, tiene que, ser, tiene, que ser, tiene que tener cuidado. Y el niño tiene otro rol, el rol es depender, depender mientras va creciendo y a medida que va creciendo tiene que irse haciendo independiente. Uh -huh. ¿Ah? En ese proceso nosotros tenemos que tener cuidado de no violentar. Yo crecí en una, en una, una familia donde hubo golpes y donde se creían con derecho a golpearnos. Mi madre me ha pedido muchas veces perdón, mi padre nunca me pidió perdón, pero yo, yo no, no siento la, los golpes que recibí con alegría. A, a mí me indigna cuando golpean a un niño porque me recuerda la, las veces que yo fui golpeado. Eh, en en otros hogares yo no he visto golpes, pero he visto mucha manipulación. Eh, eh, nosotros hemos sido profesores universitarios durante años y hemos visto a, a alumnos nuestros. Que de pronto están estudiando carreras que no quieren estudiar porque sus padres se creen con derecho a decirle a decidir por ellos. Oh, claro, a decidir con quién tiene qué tiene que estudiar. Más dramático aún, no hemos encontrado con gente casada que está casada con gente que no quisiera haberse casado porque sus padres decidieron que tenía que casarse con fulano o fulana de tal. Y los manipularon y les manejaron y les chantajearon con el fin de que, que ellos siguieran sus propios deseos, no los de los hijos. Ahora, cuando ideológicamente creamos las condiciones de subordinación y nosotros ideológicamente decimos, él me tiene que obedecer porque es mi hijo, mi hija. Perdóname, te pones en un rol que no te corresponde. Tú tienes que guiar, tienes que orientar, tienes que modelar, tienes que proveer, tienes que proteger, tienes que cuidar, pero no tienes derecho a violentar de ninguna forma. No tienes derecho a violentar la conciencia. Un día nuestro hijo, menos mal que lo vivió corto, un corto plazo, dijo, yo no quiero, no quiero ser cristiano. Bueno, hijo, es tu decisión. Tú tienes que decidir, lo analizamos, reflexionamos, le preguntamos, hijo, ¿qué te está pasando? A ver, cuéntanos qué. Y, y en final era una tontería, claro. que le duró dos días, pero lo, pero lo dialogamos. Si nosotros hubiéramos tomado la, la postura que toman algunos, no vas. Y te obligo, etcétera, hubiéramos provocado el efecto contrario. El chico habría, en vez de haberse acercado, en vez de haber entendido su problemática, habría huido. Ahora, ¿cómo nosotros le enseñamos a los hijos a elegir si nunca le damos la posibilidad de elegir? Ese es otro punto. O sea, cuando llegamos a un, un proceso de subordinación y le creemos que es subordinado, y como subordinado no tiene derecho a elegir nada, entonces anulamos su capacidad de raciocinio. Ahora también, muchas veces no entendemos que Dios. Tampoco nos, nos maneja así. Dios siempre está dándonos oportunidad para que nosotros elijamos. Dios tiene un poder grandote para removernos, pero sí. no lo usa, no, no pasa a llevarnos a basalla. No Dios nos respeta al grado de que permite que le digamos no. Uh -huh. Dios no nos va a controlar ni a manejar. Ahora, este mismo concepto ideológico que se vive con los niños, también se vive al interior de las relaciones de pareja. Uh -huh. Algunos varones, lamentablemente muchos, suponen que el estar casados les da derecho de subordinación. Es decir, ellos actúan como los dueños de la empresa y todo el resto son servidores de la empresa. O también actúan como padres y, y, y ven a la esposa como hija y la tratan como hija. Sí, nosotros hemos bromeado mucho con eso: que algunos tratan a su esposa de hija eh, y, y algunas esposas tratan al esposo de papá. Y yo le digo, cuídense, perdónenme, porque eso no corresponde, eso están están psicológicamente oh, asumiendo un rol que, no, claro. oh, que es equivocado. O esposos que le dicen mamita. Claro, también se da ese proceso. Mm. Una cosa que te digan mamacita en otro contexto, <laughs> y otra cosa que te digan mamita en el, en el contexto de, 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 de estar subordinado, y eso mm. es muy peligroso. Ahora, fíjate que estamos hablando de sutilezas. Pero son estas sutilezas ideológicas las que crean el clima para la violencia. Un padre que cree que su hijo está subordinado y tiene que hacer todo lo que él diga, va a ser un violento. Lo va a violentar, ya sea físicamente o psicológicamente, para que el niño o el adolescente o el joven haga lo que él quiere que haga. Y en el caso de los matrimonios pasa lo mismo. Cuando tenemos ese, ese dicho que se repite mucho en Latinoamérica, de en esta casa los pantalones los llevo yo y aquí se hace lo que yo quiero, y lo dicen con tanta, no sé, con tanta liviandad, sin entender la, la gran tontería que están diciendo y cómo esa expresión está maltratando a su familia. Muy distinto es que digamos, en este hogar existe un varón, existe una mujer, ambos nos respetamos y ambos tomamos decisiones. Si yo te dijera aquí mando yo, ¿qué harías tú? No podrías decirlo. ¿eh? No, no, me mandas a la punta del cerro. Pero es que triste es cuando nosotros vemos a personas inteligentes, cristianas, pretendiendo que su esposa les obedezca. Hay incluso mujeres que dicen, bueno, voy a ver... ¿Qué me dice mi esposo? Voy a ver si mi esposo me autoriza. Voy a ver si mi esposo me da permiso. Voy a pedir permiso. Voy a pedir permiso. Eso es infantilización de la relación. Algunas mujeres no perciben el daño que tienen al estar diciendo eso. Miguel Ángel, no sé si me voy a salir del tema, pero a veces hay personas que buscan, buscan como cónyuge a, a una pareja que los aventaja mucho en edad. ¿Y eso sí. también tiene que ver con algunas actitudes que se toman al respecto? Bueno, algunas personas... Ya sean mujeres o claro, hombres? ¿eh? Algunas mujeres no están buscando esposos, están buscando padres. Padres, porque han carecido de él, han carecido de un apoyo, de un cariño. Claro, pero la relación se convierte en una relación dañina. Enferma. Enferma, uh -huh. porque es una relación donde, donde es, hay subordinación, donde, uh -huh. donde empiezo a verlo a él no como mi par, mi igual, como mi esposo, sino... Como el que está el guiándome, orientándome, diciéndome lo que Oiga, tengo que hay hacer. Muchas mujeres eh, nos ha tocado observar que también toman ese rol. Claro, a la inversa. A la inversa toman muchas decisiones por el esposo, lo, lo minimizan, eh, le dicen cómo tienen que vestirse. Eh, la verdad es que es como un hijo más y lo tratan como un hijo. Obviamente, más. Y, y actúan como si fuera su Ajá. hijo. Eh, y, y volvemos a lo mismo. Eso es violencia, solo es que es sutil. Es una sutil. Sutil violencia. Y, y el esposo en estos momentos podría estar viéndonos y, y dándose cuenta de lo que estamos diciendo, podría ponerse alerta y decir: Bueno, eh, estoy siendo violentado. ¿Y, ¿Y qué pasa con las personas que dicen: Bueno, a mí me gusta ser así? Bueno, ahí tiene un problema patológico. Hay un, hay un autor italiano, un psicólogo italiano, que sería interesante que lo leyeran. Eh, 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 Rice, que él dice en uno de sus libros que se llama Amores altamente peligrosos, que las, las eh, 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 personas que tienen algunas características de personalidad compleja, uh -huh. tienden lamentablemente a buscar a personas que en vez de ayudarles compensan o complementan su patología. Lo cual termina siendo un, una cuestión dramática. Claro. Y sin darse cuenta, uh, no se analizan que ellos no son plenos y, su, y no, no llegan a una felicidad mayor. Es que nadie puede ser pleno siendo anulado. Claro. Eh, una autora cristiana llamada Elena G. de White, hace muchos años, escribió en, en uno de sus libros que el anulamiento de la individualidad era un pecado. O sea, Mira, permitir que anule... Tan serio es. Claro. Uh -huh. ahora, ahora, nosotros en, en, desde el punto de vista de la psicología no decimos que es un pecado, decimos que es patológico. Claro. Pero al final es el mismo asunto. Estoy permitiendo que alguien an, me anule. Ahora, nosotros hemos tratado a personas, estoy recordando un caso que tratamos juntos, de, de una persona que después de 30 años de, de matrimonio... Eh, Decide dejar a la persona la... que la ha maltratado durante todo. Nunca la golpeó, bueno, una vez, pero nunca la. Lo, lo que se dedicó fue sistemáticamente a anularla, uh -huh. a subordinarla, a, a tenerla ahí abajo, sometida. Y cuando la mujer sale de la relación, primero empieza todo ese proceso que es larguísimo, doloroso, que a veces es tan complicado como el proceso de violencia, que es el restaurar. Eh, la personalidad restaurar la vida que es dolorosísima y darse cuenta que podía tomar decisiones que, que tenía ahora una libertad que la podía gozar que antes no la tenía ella era de una de las personas que tenía que ir al supermercado y tenía que comprar y llegar a su casa con la boleta y dar detalle del centavo que gastaba y entregar todo el dinero y ya no podía administrar nada y ella nos contaba que la primera vez que fue a un supermercado con dinero de ella se anuló no sabía no sabía qué hacer porque no tenía nadie que le indicara lo que tenía que hacer ¿Qué traje? y en ese momento se puso a llorar uh -huh. por su por la angustia de darse cuenta de cómo había sido eh, sistemáticamente destruida. Habían anulado la capacidad de decidir, de decidir comprar. De decidir algo comprar. Tan algo, algo tan sencillo que algunas personas lo ven con tanta naturalidad. Eh, ella había llegado al extremo de. de ella nos contaba, nosotros lo veíamos con tanto patetismo, de estar en el supermercado con el dinero en la mano y tener tanto miedo de gastar un centavo por porque no sabía. Uh -huh. Y eso, a eso se llega. Cuando empezamos con esos procesos de subordinación, nosotros hablamos de mutualidad. La relación de varón y mujer tiene que ser una relación de mutualidad, donde nos necesitemos mutuamente y donde nos ayudemos mutuamente. Ahora, la mutualidad implica respeto. Yo no puedo necesitarte si no te respeto, y tú y no puedo ayudarte si no te respeto. O sea, es una, una relación de par. De dos personas que se respetan mutuamente. Ahora, en la relación de padre e hijo no hay mutualidad. En la relación de padre e hijo lo que hay es una relación, no de jerarquía, tampoco me gusta esa situación, sino hay una relación de complementación mm. donde el padre eh, tiene una obligación moral con el hijo y lo ayuda, lo, lo colabora con él, pero nunca al grado de doblegarlo, maltratarlo, Humillar. humillarlo. Yo recuerdo un, un, un incidente con un joven que un día se fue a despedir a mi oficina eh, en, en un lugar X y me dijo, me vengo a despedir, pastor. ¿Y dónde te vas? Le dije, me voy lo más lejos posible de mi padre a un, a un lugar donde sé que mi padre nunca va a llegar. Y me, y me dejó sorprendido. Le dije, ¿por qué te vas? Porque tengo el dinero, conseguí el dinero de un pasaje de avión y me voy a otro país que cuando esté en el otro lugar, ni siquiera lo voy a decir a mi padre dónde estoy, pero me voy lo más lejos posible y me dio tanta pena, tanta pena. Y, y, y ahí yo entend, eh, escuché su, su, su dolor y escuché cómo había sido sistemáticamente humillado, maltratado, eh, tampoco con golpes. Miguel Ángel. Pensando en lo que tú estás diciendo, ¿te imaginas si todos los padres tuviéramos esa conciencia, perfecta, no perfecta, pero buena, de decir, de, de decir que nosotros vamos a ser modelos para los hijos? Esta, podríamos evitar todas las situaciones que se dan de repetición de modelos. Ahora, si somos malos modelos, estamos preparando malos hijos para la sociedad, entonces estamos arruinando. Solamente teniendo conciencia podemos mejorar tanto. Muchos padres eh, en su relación de esposos están condicionando a sus hijos para que ellos sean esposos de la forma como ellos han tratado a sus esposas. Eh, algunas mujeres que han sido maltratadas al ser subordinadas de sus esposos eh, se comportan luego como esposas de la misma forma y así sucesivamente. Ahora, hay algunas ilustraciones que nosotros damos o que escuchamos a veces que nos repugnan en relación con el matrimonio, que dicen, por ejemplo, el matrimonio es una empresa, uh -huh. hay un gerente y un gerente asociado y hay subordinados. Perdóname, no, el matrimonio no es una sí. empresa, el matrimonio es una relación de pares, es un pacto. Claro. que hacen dos personas para amarse, respetarse y vivir juntos. Pero en ningún caso, en ningún caso es una empresa porque y la, la empresa, claro, la empresa es jerarquizada. Uh -huh. en, la, en la relación matrimonial la única jerarquía posible es la presencia de Dios. Claro. La Biblia dice en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el, en el temor de Dios, es decir. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, pero bajo el alero de dios, Exacto. pero no es la única jerarquía Hay un jefe posible que es dios claro dios no te Fíjate, incluso dios dios no 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 te pide una subordinación despótica o sea, lo que dios pide es que tú dependas de él, pero en términos de amor y de pero en algunas parejas algunos varones pretenden que sus esposas se les subordinen de manera despótica. Uh -huh. Ellos toman la decisión de qué es lo que tiene que hacer, qué, dónde tiene que ir, con quién se relaciona, eh, cómo va a vivir su vida. Eso no es justo, eso no es correcto, eso no es el plan de Dios, eso rompe con lo que Dios ha planeado para la relación de pareja. Entonces, aquí tenemos dos subordinaciones, entre comillas, que son impropias. Los maridos que pretenden que sus esposas se les subordinen y los padres que pretenden que sus hijos se subordinen, faltándoles el respeto como individuos y personas. Uh -huh. ese, ese contexto ideológico-cultural crea las condiciones para la violencia y eso no es correcto, eso no es plan de Dios, eso es repetir modelos sociales que están equivocados. Yo recuerdo, y a veces lo pongo como ilustración, cuando nosotros nos casamos, tú y yo, hace muchos años. Ajá. Y el juez leyó un viejo código civil que ya no existe. Que la, está obsoleto. Que gracias a Dios está obsoleto, que la, el, sí. el Senado chileno, por, por, por mujeres que empezaron a pelear para que se eliminara eso, el juez estaba, nos estaba casando. Y te dijo a ti, señora, la ley dice que usted está obligada a ir, a ir donde su marido la mande. Y hacer lo Donde que él, él quiera ir, yo tengo que seguir. Claro. Y usted tiene que obedecerle y, usted, y tú dijiste... Yo le decía... No. No. Es no. que, bueno, nunca había <laughs> leído, no, no sabía que iban a leer. Y no sé, en tono de broma, yo le decía... No. <laughs> Y el hombre miraba claro, y de pronto, leyendo y después dijo, bueno, yo tengo que leer esto. Claro, déjeme leerlo porque <laughs> déjeme leerlo. la ley me exige. Pero fíjate cómo. Fue sorprendente. Fue sorprendente, porque hasta la ley en ese momento eh, exigía algo que, que, que es absurdo claro. y que finalmente rompe la vinculación que debería existir en una pareja. Y un mal modelo. Y un mal modelo. Uh -huh. Ahora, ese modelo, lamentablemente, ha traído tanta infelicidad a tanta gente porque crea las condiciones para creernos dueños de los hijos, para empezar, o creerme jerarca de mi esposa, uh -huh. o en el caso de algunas mujeres que son las menos, de creerme la mamá de mi marido, uh -huh. y entonces tratarlo como si fuera hijo. En todos esos casos, el concepto de subordinación crea las condiciones para el maltrato físico, psicológico o sexual. O verbal también. Claro, en ninguno de esos casos es un modelo adecuado. Uh -huh. Las personas no tienen por qué estar subordinadas, las esposas, los esposos y los hijos, entre comillas, subordinados, en realidad los hijos deben ser guiados, orientados, pero subordinados así en el concepto que se maneja de arbitrariedad, de, de jerarquía, de no derecho a pensar y reflexionar, eso no es lícito. Ahora, ¿por qué es tan necesario enfrentar este tema? Porque una de las maneras como empezamos... A erradicar la violencia es cambiando los contextos culturales, es reestructurando nuestra forma de mirar el mundo. Dando un corte a lo, a lo tradicional. Dando un corte a la cultura, a la sociedad y a los modelos que nos han transmitido en nuestros hogares y en nuestras familias. Queridos amigos o amigas que nos están viendo. Si hay alguna de las cosas que hemos dicho que en su hogar, en su relación familiar, en su relación como padre, y necesita ser corregido, corríjalo, pida ayuda, reoriente su vida, porque su esposa no tiene, no es su subordinada, sus hijos tampoco. Lo que necesitamos es aprender a respetarnos, aprender a vivir una relación de amor, de respeto, de dirección. Queremos invitarlo a que nos vuelvan a sintonizar para observar amores. Que mate. que matan disponible en DVD porque la persona incluso no solamente se convierte en defensor de lo que del que lo agrede sino además se convierte en un individuo que expresa cariño y aprecio incluso amor por aquel que lo está agrediendo entonces eso es de locura Entonces qué es lo que sucede los especialistas en el tema hablan de una distorsión cognitiva es decir la persona distorsiona la realidad. No ve la realidad tal como es la realidad. Esta serie de 10 programas, presentadas por el pastor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary Tomán, abordan el grave problema de la violencia doméstica, concentrándose especialmente en hogares cristianos. Disponible en DVD por una donación sugerida de 40 dólares. Llame al 618-627-7021 o visite nuestra página web 3abnlatino.org.